guys, thanks for watching. Please make sure to subscribe to our YouTube channel and all our social media platforms at Fino Boxing. You can follow my personal social media at Adriana_sports. Enjoy. Buenas noches, disculpe la molestia. Estoy aquí con la familia de Mario. Nomás quiera ver si. ¿Con la familia de Mario? En el hotel, quiera ver si sí, algo. Aquí estás tú, aquí estás en Minneapolis. Sí, aquí estoy, sí, señor. Ah, ¿estás en el hospital? No, está, no, estoy en el hotel, en el W. Ah, mira. Ahorita ya salieron los resultados de la resonancia magnética. Y gracias a Dios, no tiene una lesión seria, es lo que apareció. Pero los doctores le recomendaron reposo durante como 40 días, ¿verdad, Mario? Porque dicen que este tipo de... Los doctores vieron los videos y se pegaron susto aquí. Dicen que pudo haber muerto ahí en la pelea, porque fue un golpe fuertísimo que recibió el primero y luego el segundo. Entonces le recomendaron reposo porque este tipo de golpes pueden tener consecuencias posteriores a los siguientes días. Entonces va a estar en observación todos esos días y tenemos que estar en contacto para cualquier cosa con ellos. Entonces, eso es lo que hay hasta ahorita, pero gracias a Dios, los estudios iniciales internos, que es lo más, externos, pues tiene ahí los golpes, los moretes que viste y todo eso en la nuca y todo eso, pero internos, gracias a Dios, parece que ahorita no apareció nada y esperemos que no salga nada. Claro que sí, no, pues qué bueno que salieron negativos y esperemos que siga así. Que reposo. Lo que sí es cierto es que sí, ahorita lo mandaron a lograr, tenemos que irnos al hotel y estar en reposo ahí ahorita 4 horas y ya después de eso ya si no presenta, si Mario puede, está bien, entonces se siente bien, pues ya podemos viajar, pero Mario tiene que estar 40 días en observación, sin hacer ejercicio, sin nada brusco y checando cualquier cosa. O sea, que esté bien. Después de 40 días dice que ya podemos ya decir que no hubo ninguna lesión que se presentó posterior, porque dicen que ese tipo de golpes a veces los daños salen a los días, dice. Sí, exactamente, correcto. Bueno, pues gracias. Y te digo, pero sé discreto con la familia, dile que está bien, que salió bien de la resonancia magnética y todo. ¿Y qué cosa que te iba a decir? Y lo que sí te pedimos es apoyo a ti y a Adriana, porque no querés, porque así como dicen los doctores aquí que un golpe de eso pudo haberlo matado, es importante hacer justicia porque no pararon la pelea, debieron haber descalificado desde el primer golpe. Mira, ahorita vi el video y yo lo vi porque estaba en la orilla y brinqué, pero ahorita que veo el video es un golpe con alevosía intencional fuertísimo que le pegó hoy. Y Mario se quejó y el referee no hizo nada. Entonces, y no hizo nada para proteger que no lo descalificaran, para no perder un cinturón por encima de la vida de un boxeador. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ni los cinturones ni todo el dinero del mundo vale más que la vida y la salud de un boxeador. Y si un cabrón tiene 10 cinturones, pero hace esta maldad, merece que le quiten los cinturones y que hasta lo metan a la cárcel. O sea, pero que un referee los proteja y no proteja la salud de un peleador y lo vuelva a hacer, entonces tú qué crees, piensa el peleador, si le puede pegar un golpe de conejo, le pega otro. Claro, exactamente. Sí, no, ni una advertencia, ni un punto le quitó. Ninguna advertencia. Porque sí, Mario se quejó desde el primer golpe que de conejo, él le llamó la atención al referee para que se diera cuenta. Pero está horrible, ¿ya viste el video? ¿Ya lo repetiste? Sí, ya lo vi. Deberías de cortar ese pedacito y subirlo. El primer golpe del conejo, porque el segundo parece que no fue tan fuerte como el primero, pero dice Mario que el primero le acalambró desde el cuello hasta el cerebro y hasta los talones de las piernas, ¿no, Mario? Hasta los dedos de los pies. Pero dice que el segundo se le borró el tape. Platícale a Rodríguez.